Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y en esta semana súper especial desde República Dominicana tenemos una súper entrevista con diferentes personalidades en el área del sector agrícola. Entre noticias, variedades, continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más en este tu espacio. En la 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy. Con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad, aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. En Cajes La Rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad. Somos la mercería más grande de Santo Domingo. También contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades, montajes de eventos, para la confección, cristalería, belleza, hogar, calzados y ropa de damas, caballeros y niños. Accede a nuestras redes sociales como Encajes La Rosario, vía web, Facebook, Instagram y WhatsApp. Ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda Julieta. Visita nuestra tienda más cercana en la calle Barahona número 94, Villa Francisca, y en la avenida Gustavo Mejía Ricard 111, en Sánchez, Julieta, Santo Domingo. Te esperamos. Labrechadigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar brechadigital.com, tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya la Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se para con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina. El paraíso es tu sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. Síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773. Al 849-587-7773. Llámanos. Saludos amigos y amigas televidentes que
sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y qué alegría poder encontrarnos aquí en la República Dominicana, en una de las instituciones más prestigiosas que junto con el gobierno tiene una alianza estratégica para ayudar a todos los agropecuarios aquí en República Dominicana a que puedan emprender, puedan desarrollar y puedan sentir el verdadero apoyo para poder seguir hacia adelante con sus proyectos de cultivo, cosechas y diferentes producciones. Y nos encontramos desde las instalaciones del FEDA, que es una organización del gobierno que ayuda para el desarrollo agropecuario de todos los agrónomos y agrónomas y personas interesadas en cultivar nuestra tierra fértil aquí en República Dominicana. Una persona con una gran trayectoria, siendo un gran economista y con una capacidad y profesionalismo poniendo en alto esta gran institución. Y es por esto que nos place poder entrevistar al licenciado Edmilio Galván, quien es el director ejecutivo de este proyecto. Bienvenido sea, licenciado. Muchas gracias, Francia. Un placer para mí estar contigo aquí en nuestra oficina, trabajando como siempre para el desarrollo del país. Y gracias a ustedes que se dedican a promover las ideas y sobre todo las cosas que hacen. Así es, agradecida por recibirnos aquí en la oficina, tanto usted como el equipo. Pero cuéntele a esa audiencia que está activa con las iniciativas que han tomado con relación al FEDA. ¿Qué significa el FEDA y cómo funcionan ustedes? Bueno, muchas gracias. Otra vez, el Fondo Especial para Desarrollo Agropecuario es una institución del Estado que se dedica a promover, como su nombre lo indica, el desarrollo agropecuario a través de la financiación de proyectos concretos. Somos, como bien tú lo decías, la fuente de emprendedurismo del sector. Promovemos a los emprendedores, a los y las productores o aspirantes a productores que quieren desarrollarse en sus actividades agropecuarias, entendiendo que la agropecuaria es un eje fundamental de la nación dominicana, que está en nuestra historia, es el origen prácticamente de nuestro país. Desde ahí empezó la acumulación de riqueza, no solo en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país todavía se mantiene con un fuerte impacto en toda la vida social, económica, política. Todavía la agropecuaria es importante, y obviamente porque nos da los alimentos para poder mantenernos vivos. O sea, de la agropecuaria es como la producción de la vida, porque todo lo que se produce en la agropecuaria vive, tanto las plantas en la parte agrícola como los animales en la parte de la crianza o la pecuaria, entonces o ganadería. Entonces nosotros aquí apoyamos específicamente en proyectos concretos a los y las emprendedores y sobre todo a las asociaciones y cooperativas. Nuestro fuerte es financiar asociaciones y cooperativas en sus proyectos, por ejemplo, proyectos de procesamiento, en caso de, por ejemplo, torrefactores de arroz, torrefactores de café, factorías de arroz, fabricantes de procesadores de chocolate. Ese es en el tema del procesamiento. También en la crianza estamos levantando sectores que estaban abandonados, como el caso de los ovinos caprinos, chivos y ovejos. Nos vamos a meter ahora a fomentar la tilapia, porque entendemos que siendo una isla no se justifica tanta importación de pescado, que es una vergüenza, porque importamos cerca de 10 mil millones de pesos de pescado y nosotros tenemos capacidad de producir, de pescar, y vamos a apoyar no solo la acuacultura sino también la pesca. Y uno de los proyectos grandes va a ser de tilapia, que estamos ya diseñando. También, por ejemplo, el tema de la miel de abeja, que es un producto exportable en nuestro país y que tiene un gran potencial, además de que ayuda mucho a la agricultura, porque las abejas son las que polinizan los otros cultivos, van de flor en flor y intercambian entonces en el polen, intercambian vamos a decir, el material reproductivo de las plantas, y con eso se dan los frutos. Entonces vamos a apoyar las abejas, pero no vamos a dejar de lado sectores tan importantes como el arroz, que vamos a apoyar las factorías de arroz, y también sectores importantes como, por ejemplo, el tema de la ganadería de leche, que es un tema fundamental del país. O sea, nosotros estamos con apoyo al Ministerio de Agricultura, con apoyo a las diferentes instituciones del Estado en materia agrícola, otras instituciones, levantando los sectores como un complemento de las demás instituciones, porque trabajamos de la mano con ellos. Si es de ganadería, trabajamos con ganadería y con la leche. Si es de café, trabajamos con Indocafé. Si es de cacao, con el Departamento de Cacao y con la Comisión de Cacao. O sea, tenemos una relación directa con cada una institución y trabajamos
para que los agricultores puedan levantarse, puedan desarrollarse, puedan de verdad tener proyectos exitosos. Obviamente eso implica formulación de proyectos, primero identificación, porque no hacemos nada, no podemos formular nada que no conozcamos. Identificamos los proyectos, los formulamos, los financiamos y entonces le damos la asistencia técnica y el seguimiento, porque también tiene mucho que ver con el seguimiento que les damos a los proyectos, el éxito que tengan, y la asistencia técnica con capacitación. No solo es dinero. Si tú le das dinero, tú levantas el proyecto, pero no lo mantienes. Para mantenerlo hay que dar ese seguimiento, ese acompañamiento. Así es. ¿Cuál es el requisito que un dominicano tiene que tener para poder solicitar y acceder a este tipo de préstamos? Principalmente la asociatividad. Nosotros tenemos un énfasis en proyectos asociativos de producción colectiva, por ejemplo, cooperativas, asociaciones, a las cuales financiamos proyectos. Y obviamente ser del sector agropecuario y tener proyectos o ideas de proyectos viables, porque si no es viable y si no tiene mercado, pues yo no puedo financiarlo, porque no voy a desperdiciar el dinero del Estado. Y en segundo lugar, cuando se trata de proyectos de proyectos que estamos desarrollando, pudieran ser productores individuales, porque también no solamente apoyar a la asociación, tenemos que ver al productor, que es el que verdaderamente crea riqueza. La asociación sirve para como puente, ¿no? Entonces los requisitos es ser productor o ser emprendedor, porque también hay un porcentaje de gente que quiere ser agricultor. No nos vamos a quedar únicamente con los que ya están. Y obviamente ser dominicano y una serie de recomendaciones, de cartas de recomendación de las asociaciones, porque le damos fuerza a las asociaciones. Pero para acceder a estos créditos basta con ser dominicano. Así es. Bueno, un mensaje final para la audiencia en esta ocasión tan importante, y motivarle a que si usted tiene algún proyecto, lo traiga por aquí, sí. Que aquí con el señor Emilio Galván pueden obtener facilidades para el incremento y el desarrollo dinámico de nuestro país. A continuación vamos a disfrutar de una extraordinaria entrevista con el pastor Teófilo Joseph. Bendiciones. Muy buenas tardes, Francia Mendoza. Realmente para mí es un honor y un placer el que me hayas invitado a esta gran entrevista en Hablemos de Soluciones. Así es, pastor, usted que ha luchado por las causas sociales de nuestro país, cuéntenos cómo se siente, ya que estamos en el fin de semana donde se celebra y se conmemora una fecha tan especial como es el Día de la Independencia. Bueno, para mí verdaderamente ha sido algo importante, ya que también en esta semana hemos recibido algo importante de un sueño que nosotros procuramos para lo que es las soluciones de muchas cosas importantes para nuestras comunidades en asuntos de habitacionales, de vivienda, algo que tenemos un proyecto importante donde el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, nos acaba de entregar nuestro certificado de nuestra cooperativa a través del IDECO, y nos entregaron la incorporación, el decreto de incorporación de nuestra cooperativa, la cooperativa de la vivienda dominicana, en la cual pretendemos llevar a cabo un sinnúmero de proyectos a nivel de varias comunidades, pero en especial ya tenemos un proyecto que va a arrancar en los próximos días. Le damos las gracias a Dios primeramente, luego al presidente de la República, por este gran aporte de hacer que 808 cooperativas sean decretadas para ejecutar el gran desarrollo, tanto de labor que van a venir al país para poner en armonía lo que es el trabajo, lo que es el desarrollo económico, lo que es las ayudas sociales para diferentes familias y personas que necesitan esto en República Dominicana. Así es, realmente nos unimos a su celebración. Dios ha estado grande y por eso nos sentimos alegres por esta gran iniciativa y de lucha, de años de espera que han tenido todas estas cooperativas, esperando la oportunidad a tener un decreto presidencial, y que en este mes lo hayan recibido, este gran júbilo para todos ustedes.
Señor Teo, ¿cuál es la visión de ustedes como cooperativa para todos los dominicanos residentes aquí en República Dominicana, pero también para aquellos ausentes que viven fuera del país, pero que tienen ese amor a esa patria dominicana y a nuestra bella Quisqueya que quisieran invertir? Cuéntele, bueno, a la audiencia. Realmente las cooperativas en todos los países del mundo son los que más han motorizado el desarrollo en diferentes países desarrollados y han ayudado al crecimiento económico, a que las personas puedan vivir mejor, tener vivienda, tener muchas cosas que dependen de ese tipo de funciones que ayudan a crecer a un país. Recibimos esto para una motorización de ver si el desarrollo de República Dominicana, como nos dice nuestra Constitución de la República, que cada dominicano tiene derecho a una vivienda digna. Sueño que tenemos, que lo sacamos de ahí, de esa Constitución, ese pensamiento, que por qué tanta brega para que los dominicanos tengan una vivienda. Bueno, pues es un sueño que viene a cumplirse con un plan que viene emanado de parte de Dios, ya que tenemos ese deseo ardiente de poder ver cuántas personas que viven hastiadas por no poder tener una casa, un techo, donde viven hastiados por pagar vivienda hoy, mañana. Nosotros tenemos un plan renovador muy importante para que esas mujeres solteras que tienen sus hijos, que andan buscando cómo poder tener un techo, ayudar a esa madre, a esa viuda también que no están desamparadas. Y tenemos unos planes importantes para incrementarlos en nuestro país, para que cada rincón dominicano haya la posibilidad de que cada familia tenga una vivienda digna. Así es, don Teo. ¿Cómo puede usted, por favor, usted como pastor, ayudar a que las familias, los jóvenes y la juventud sigan esos caminos de Dios y la corrección que tanto merecen para poder continuar con sus vidas y trabajar ese sueño de tener sus casas, su vehículo, emprender algún tipo de negocio? Bueno, primeramente estamos luchando por enmarcar un tema de unidad, unidad donde la sociedad debe de unirse. Debemos de unirnos para ayudar a lo que es nuestro desarrollo, tanto de la persona y como país, que nos desarrollemos. Pero se necesita esa unidad para ayudar a la educación, que es la base principal para toda nación y que ahora hacia adelante es la educación. Rescatar a esos jóvenes que andan en la calle, que a veces están desamparados, no tienen el apoyo de una familia, de un padre o una madre que le puedan guiar a una educación. Nosotros tenemos planes para enmarcarlo, para ayudar también a que caminemos juntos para que podamos desarrollar eso. Esas mujeres que también están ahora mismo, que no han podido terminar una carrera porque se casaron, se dejaron de su esposo, no pudieron terminar una carrera, no pudieron hacer nada. Buscar formas de que nos eduquemos en todo sentido, porque es lo que ayuda al crecimiento humano y al desarrollo de una nación. Así es. Señor Teo, ¿un mensaje final para la audiencia? Bueno, ante todo le doy las gracias primeramente a Dios y a ustedes, Francia. Dios te bendiga por tan maravilloso programa. Que Dios te siga ensanchando este gran programa, que verdaderamente ese tema de hablemos de soluciones, y eso es lo que tú haces, que la persona para llevarlo a buscar soluciones, eso se necesita, encontrar cómo buscar la solución a la pobreza, a la miseria y a tantas cosas que hay. Yo le doy un mensaje a la sociedad de hoy, que precisamente es importante enmarcarnos a oír y ver este programa, que son plenamente educativos para llevar a la persona a un nivel de ver cómo podemos desarrollarlo en nuestro país. Así, Dios te bendiga. Así es, Dios lo bendiga más, y qué bueno, porque usted es parte del equipo y también parte de la producción de Hablemos de Soluciones, el cual nos sentimos orgullosos de poder trabajar para un mejor país, una mejor sociedad, llevándole
alternativas a las diferentes problemáticas. Y de verdad lo felicito y me uno a ese gran regocijo de poder tener en sus manos lo que es el decreto presidencial para que se puedan ejecutar, accionar proyectos en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas, tanto que viven aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, y que, señor Teo, luego más adelante vamos a dar las informaciones de cómo los dominicanos y dominicanas pueden acceder para poder comprar sus casas y poder adquirir a un menor precio de tarifa de mercado lo que es la obtención de un crédito para ellos poder tener un buen hogar. Bueno, pues agradecida por el tiempo, don Teo, de verdad, muchas bendiciones, augurándole éxito en esta iniciativa que Dios le ha puesto en el corazón, y decirle a la audiencia que continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Bendiciones. Y nos encontramos en una de las producciones de tomates más exquisitas de toda República Dominicana. Como ustedes pueden ver, el desarrollo de la producción de cada tomate orgánico, natural, sin fertilizantes, donde se toman su tiempo para procesarlo y poder distribuirlo, poder sacarlo de la planta natural. Señores, miren qué belleza pueden ustedes ver a través de la televisión esta excelente y codiciada producción de tomate desde el área de Azua, en el sur de la República Dominicana. Saludos, amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y qué alegría poder encontrarnos en República Dominicana, en una de las zonas más importantes del país, la zona del sur. Y en esta ocasión nos encontramos en Gran Toro, cerca de Azua, una comunidad productiva agrícola de grandes producciones de frutos, tanto vegetales como animales. Y en esta ocasión me place estar en una codiciada y fructífera, fértil finca de todo el área, con una excelente entrevista, un gran ingeniero de la zona, por más de 25 años de experiencia trabajando en el área agrícola, en industrias privadas, pero también en fincas propias. Así que es de honor y placer desde la República Dominicana entrevistar a este gran ingeniero que le ha dado tantos aportes al sector agrícola de la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido sea. Francia Mendoza, un placer. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Bien, estamos aquí en esta zona tan maravillosa, como pueden ver, en un cultivo de tomates. Cuéntele a la audiencia cómo va el desarrollo agrícola para el país, especialmente en el sur de la República Dominicana. Qué bien, un placer compartir con ustedes y gracias por la entrevista. Bueno, primeramente, esta es una zona generalmente productiva, en donde pueden ver producimos vegetales tanto del área de ganadera como en el área agrícola. Tenemos buenas y excelentes producciones. Ya pueden ver acá, en esta ocasión estamos en una finca de tomates. Como pueden ver, está ya un poco de producción de tomates industriales. Lo producen aquí en el área de Los Toros para procesarlo. ¿Y hacia dónde van las ventas de esos tomates? Bueno, generalmente es un producto que se vende a nivel nacional, local e internacional. Es una compañía de prestigio en esta ocasión que lo está produciendo. Pero también se producen para venderlo en el mercado local. Lo producen los productores, lo cosechan para venderlo y consumirlo a nivel nacional. Y aquí en el área del sur, ¿cuál es la mayor fuente de productividad donde los habitantes pueden desarrollarse y vivir en el día a día cotidianamente? Bueno, principalmente es la agricultura. Es el sustento que tenemos en esta área.
de la agricultura depende la mayoría de la familia. Y como pueden ver, tenemos condiciones de terreno, agua, para que se puedan procesar todos estos frutos. Así es. Bueno, estamos con el ingeniero aquí, donde nos está dando una pincelada de las grandes importancias de comercialización y sobre todo de cosecha de frutos menores. Ingeniero, un mensaje final para toda la audiencia. Bueno, primeramente, un saludo para todos y un placer extenderle nuestros conocimientos en el área y que les sirvan de motivación. Ojalá y todos puedan apreciar estos conocimientos y ver los grados de producción que tiene, y que también tenemos un potencial muy fuerte aquí. Queremos explotarlo para ver de qué manera estos frutos puedan llegar no solamente a nivel local, nacional, sino que también pudiéramos exportarlo para otros lugares de otros países. Así es. Bueno, esto ha sido todo con el ingeniero Alejandro desde la ciudad de Azua, sur del país. Y continuamos con más en este recorrido desde Azua, República Dominicana, en una de las comunidades más productivas en el sector agrícola. Y en esta ocasión nos encontramos con un gran ser humano desde nacionalidad de Perú, pero reside por muchos años en la República Dominicana, dando grandes aportes en conocimiento de la industrialización de toda la fertilización del producto agrícola. Es de honor y placer poder entrevistar al ingeniero Alejandro de Hostos. Ingeniero, ¿cómo se siente? Bienvenido. Bien, sea gusto. A este su espacio, Francia. Gracias. Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Y qué alegría poder entrevistarlo desde República Dominicana. Y cuéntele a la audiencia cómo ha sido su experiencia desde nacionalidad de Perú. Usted está aquí en la República Dominicana residiendo por muchos años. Bueno, el nombre mío es Alejandro de Hostos, de profesión ingeniero industrial y de nacionalidad peruana. El aporte mío aquí va a ser industrializar todos los productos del agro, llevarlos hasta su última expresión y poder aprovechar todos los productos que aquí en la zona ya no se comercializan, porque han llegado a una etapa en la cual le decimos que han pasado de la época de maduración, pero industrializándolo le podemos sacar los beneficios que necesitamos para que la zona y la parte donde estamos nosotros, que es una parte muy productiva en el sector agrícola, podamos sacarle muchos beneficios en cuanto a lo social, a lo económico y a lo moral. Porque si nosotros damos trabajo haciendo una empresa aquí, la cual ya tenemos plasmada, necesitamos 1.500 personas para trabajo directo y 5.000 personas para trabajo indirecto. Traeríamos un avance socioeconómico aquí a la zona, el cual podría contribuir con la riqueza de este país. Así es, señor Aruc, usted como ingeniero y experto en la materia, cuéntele a la audiencia cuál es la diferencia de poder producir un producto con fertilizante y orgánico natural. ¿Cuáles son las diferencias de uno al otro y qué beneficios y bondades hacerlo de manera naturalizada, pero con un comercio rápido? Bueno, nosotros en el sistema industrializado, que es el área mía, crearíamos un abono orgánico, el cual ya ha dado resultados en diferentes países, sobre todo en Islas Canarias. Nos ha dado un resultado de más vitaminas y proteínas de los productos que tenemos nosotros aquí sembrados en esta provincia. Y yo pienso que haciéndolo orgánico nos traería más beneficios, más productividad y sobre todo un producto más rápido. Agradecida del ingeniero Hostos con extraordinarios aportes de esta gran entrevista, del consumo de la berenjena y de otros temas importantes de interés para la audiencia. Vamos, señor ingeniero, de verdad, gracias por su tiempo. Un mensaje final para la audiencia.
Bueno, yo quisiera que nosotros tengamos conciencia, tanto nacional como internacionalmente, de poder industrializar la sociedad. La industrialización nos va a llevar a nosotros un gran aporte, tanto técnico, científico, moral. La industrialización nos lleva a los adelantos de los pueblos. Y yo les agradezco mucho este pequeño espacio que me han brindado y estoy muy agradecido. Gracias. Amén. Bueno, eso ha sido todo y continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Nos vamos a una pausa comercial. No se muevan. En la 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy. Con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad, aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. En Cajes La Rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad. Somos la mercería más grande de Santo Domingo. También contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades, montajes de eventos, para la confección, cristalería, belleza, hogar, calzados y ropa de damas, caballeros y niños. Accede a nuestras redes sociales como Encajes La Rosario, vía web, Facebook, Instagram y WhatsApp. Ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda Julieta. Visita nuestra tienda más cercana en la calle Barahona número 94, Villa Francisca, y en la avenida Gustavo Mejía Ricard 111, en Sánchez, Julieta, Santo Domingo. ¡Te esperamos! LaBrechaDigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar BrechaDigital.com. Tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya La Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se paga con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina. El paraíso es un sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. Síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773. Al 849-587-7773. Llámanos.
Nos vamos a las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. En Santo Domingo, Abinader acusa a Vladimir Putin de intervencionista. El presidente Luis Abinader expresó que el presidente Vladimir Putin no respeta la identidad política, cultural y territorial del pueblo ucraniano al violar sus fronteras internacionalmente reconocidas e intervenir en los asuntos internos del país en franca violación del derecho internacional. Estados Unidos envía 7.000 militares a Alemania tras la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el envío de 7.000 militares estadounidenses a Alemania para reforzar a la OTAN en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. República Dominicana prevé inflación internacional más intensiva debido a la guerra. En Santo Domingo, República Dominicana alertó que la inflación internacional post pandemia ahora será más intensiva y duradera debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. En Santo Domingo, casos activos de COVID-19 se reducen a 1,868. El Ministerio de Salud Pública reportó 422 casos nuevos por COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas y los casos activos se redujeron a 1,868. Turistas ucranianos en República Dominicana condenan ataque de Putin. En Santo Domingo, un grupo de ucranianos que se encuentran de vacaciones en el enclave turístico de Las Terrenas, Samaná, en el noreste de República Dominicana, exigió al presidente ruso Vladimir Putin detener el ataque contra su país. En Santo Domingo, la Iglesia Católica llama a evitar dispendio en el gasto público. La Conferencia del Episcopado Dominicano hizo un llamado a racionalidad e instó al gobierno a evitar el dispendio en el uso de los bienes públicos en medio de una pandemia en la que el país apenas empieza a recuperarse. Pervertido en supermercado de Nueva Jersey acosa a una mujer y temen que haya más víctimas. Un sospechoso fue arrestado por haber frotado su ingle contra el trasero de una mujer en un supermercado en Nueva Jersey, dijo la policía de la ciudad. En Santo Domingo prohíben hablar de la vacunación con periodistas. Tras un recorrido realizado por diferentes puntos de vacunación de Santo Domingo, el personal de salud presente confirmó que se le ha prohibido ofrecer declaraciones a la prensa en un momento en que la inoculación contra el COVID-19 ha caído en su punto más bajo. Y en la parte final, joven se mata mientras grababa un TikTok con ametralladora. En México, una imprudencia le cuesta la vida a una joven de 15 años en Sinaloa cuando se grababa con una ametralladora Uzi de 9 milímetros para un video de TikTok. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto de la noche. Que continuando con el concepto que tenemos o queremos hacer durante todo este mes de la mujer, queremos presentar mujeres empresarias, mujeres líderes, mujeres ejemplos en la comunidad para que compartan su experiencia y para que compartan con nosotros y con ustedes, nuestro público, lo que hacen y cómo se sienten siendo ejemplo en la comunidad en la que se desenvuelven, y por eso decidimos invitar a Francia Mendoza. Francia Mendoza, Mendoza, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gusto, de verdad, hermosa. Para mí, gracias. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes y igualmente con nuestro Eddie Heredia, productor general de Opción New York, y es un privilegio estar con ustedes. No, el honor es de nosotros aquí, y la verdad, gracias por la primera visita aquí, iniciando lo que es el mes de marzo, celebrando Mes Internacional de la Mujer. Vamos a ponerlo así, Mes de la Mujer, pero el día es el 8, prácticamente, pero como yo dije anteriormente, Francia, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Tenemos que celebrarlo siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo es de la mujer, de la madre, de la esposa, amiga. Para la gente que no te conoce, Francia, ¿qué cosas hace? Porque sabemos que hace muchísimas cosas. Multitask. Bueno,
como ya ustedes han dicho, gracias por la presentación. Desde mis inicios yo soy abogada desde la República Dominicana, resido aquí en Estados Unidos, hago servicios financieros, también trabajo la parte de mercadotecnia y trabajo a través de Hablemos de Soluciones, un programa que va a todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, que se ve desde esta plataforma, que es un privilegio, Acción New York, también en Vega TV, La Mía TV, y también participamos en algunos grupos comunitarios, como es el Club Rotario, entre otras organizaciones, que es de gran honor poder participar, porque uno puede contribuir a la comunidad. ¿Y a qué hora tú duermes? Yo. Porque con tantas cosas que tú haces, wow, sí, duermo tu tiempo poco, realmente debe estar limitado. Sí, siendo madre, siendo estudio, trabajo, me preparo, realmente no duermo 3-4 horas. Pero es que te entiendo. Ese debe ser quizás el gran ejemplo que debes proyectar, que haciendo tantas cosas, sacas tiempo para hacer trabajo voluntario, sacas tiempo para tu familia, sacas tiempo para tus negocios. Entonces, hay muchas personas que quizás con menos ocupaciones que tú tienen la excusa de no tengo tiempo. Así es. ¿Cómo manejas el tiempo? Manejamos el tiempo con una agenda, sobre todo planificarnos y ir llevando día a día de acuerdo a prioridades. Y sobre todo fluir de acuerdo a las actividades que uno va desarrollándose, teniendo metas desde largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Pero sobre todo vivir día a día, y lo que tú haces, cuando tú lo haces con gran pasión, realmente no es trabajo, es como una satisfacción de entrega hacia lo que tú te dedicas. Y ahí te tenemos a ti especialmente, que estás acá. Y la verdad, por eso te presenté de esa forma, porque eres un ejemplo a seguir. Gracias. Entre otras cosas que también han pasado en tu vida y que la verdad, como amiga, el tiempo que tenemos conociéndonos, colega. Así es. Prácticamente, y la verdad, me encanta eso como de las mujeres cuando siguen proyectándose, triunfando, entre otras, porque ¿qué tú le dirías a una niña que te esté viendo en esos momentos? Wow. Le diría primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, hacer lo correcto, seguir tu lineamiento, luchar por tus metas, por tus sueños, nunca rendirse, aún tú no sientas el apoyo. Cuando tú vas por el camino correcto, la decisión correcta, Dios siempre te va a abrir puertas. Sí, van a haber obstáculos, todos tenemos obstáculos, pero lo importante es tú seguir bajo una dirección de orden divino, la educación, eso le diría. Yo diría que estar en la pantalla, Carolyn, igualmente tú como colega, y muchas generaciones que dicen, oh, yo quiero estar dentro de la televisión o ser artista, cantante. La mejor herramienta es estudiar, educarte, prepararte y dar lo mejor de ti. Has tenido, muchas personas ven la gente que tiene cierto nivel de éxito o nos ven aquí en televisión o alguien que ha superado obstáculos y dicen, oh, qué fácil, mira qué fácil es llegar. ¿Qué antes has presentado obstáculos en tu vida por ser mujer o algún tipo de obstáculo por tu condición de mujer? Yo veo posibilidades, oportunidades que se abren, otras se cierran, proyectos que tú considerabas que sí, que iba a funcionar y no funcionan. Y veo que dentro de esas debilidades uno busca la fortaleza. Primeramente, claro, todos hemos tenido caídas, pero no, cuando te caes tú te levantas. Tú no te quedas, me siento frustrada o depresiva o en una cama, mira, perdí tal proyecto. Ahí es que tú dices, bueno, yo tuve una lesión en ese momento, ahora ¿qué aprendí? Lo voy a poner en práctica. Lo que no me funcionó, esto puede que me funcione. ¿Crees y seguir hacia adelante? ¿Crees que, hablando en general, que a nosotras las mujeres nos están dando ese reconocimiento? El reconocimiento, primeramente, soy de las que pienso, se lo da uno mismo con la preparación y la capacitación y la competitividad.
sí vivimos en un mundo competitivo, uh-huh. en un mundo, en algunas naciones donde el machismo se impone. Pero creo que las mujeres están ganando espacios y escenarios en terrenos empresariales, políticos y también siendo líderes comunitarias a través de la preparación y la capacitación. Anteriormente quizás una mujer decía, bueno, yo tendría que estar sumisa bajo una dirección jerárquica donde era manipulada por machistas. Ahora no, ahora todos estamos competitivamente, todo es de acuerdo a tu capacidad, a tu proyección y a tu preparación. Todo depende de ti. Todo depende del valor, de lo que tú busques, eso tú encuentras. Sí, pero bueno, vamos a ver quién nos llama, su nombre y de dónde nos habla. Yo de aquí, de Alto Manhattan. Wow. ¿Cómo se llama usted? Rafaela Vargas. Doña Rafaela, ¿cuál es su canción favorita de Luis Vargas? El dolor. Vamos a ponerle el dolor, un pedacito de la canción, y usted cuando ya pare la canción tiene que va a dar continuación a esa canción. Bueno. ¿Está lista? ¿Lista? Listo. Ahí va la canción. Vamos arriba. DJ. Y cuando se sienta de ti muy enamorado, se te ocurre hacerle lo que a mí también. El dolor. ¿Quién sigue después de ahí? A ver cómo que dice. El dolor. Y ahí para ya yo no me lo sé. Anda, palca. Vamos a dejarla ahí en vivo. Vamos a ver si. Pero Dios mío. ¿Qué dice producción? Seguimos con más llamadas. Entonces la vamos a dejar anotada ahí. Vamos a ver qué dice. Oh, Dios, pero la gente que le gusta, pues, Luis Vargas. Sí, ¿qué más te gusta a ti, Francia? Vamos, el dolor. El dolor. El dolor. Que se fue. Que un día se fue. Y nunca más volvió. ¡Ay, Dios! Pero ustedes, yo soy malo para recordar canciones, pero ustedes me ganaron, Dios mío. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenas noches, María Reyes. María Reyes, por fin llegó alguien que va a cantar una canción de Luis Vargas. Tira la canción. Bueno. Bueno, ella va. Bueno, para diablo, es que no se escucha bien por el teléfono. Tengo la televisión bajita, pero no escucho bien. Iba con el coro. Vamos a anotar a María, te dejamos con producción para que anote tu información. Por fin, gracias a Dios ganó. No, vamos a ver si hay alguna otra llamadita. Para ver, demostrando el encanto dominicano, ¿eh? Y dijo que se la sabía y se la supo. Ya, soy bachatera hasta la tambora y merenguera también. Una más, dice producción. Buenas noches, ¿quién nos llama y desde dónde? Hello, buenas. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Narciso Dilone, de Alto Manhattan. Narciso. Ay, Narciso. ¿Cuál es tu favorita de Luis Vargas? Bueno, favorita sería El Dolor, pero ya se sabe que la pusieron, entonces ya no. Bueno, vamos a ponerte el pedacito de otra canción para ver si tú lo continúas, para que te lleves. Está bien. ¿Tú eres casado, soltero, divorciado, viudo? Soltero. Bueno, pues voy buscando a alguien para si te saca la boleta, la lleve y deje de ser soltero. Bueno. Mira, tiene dos mujeres aquí, cualquiera de nosotras. Escucha la canción por el teléfono para que no te confunda. Ahí va. Sí, ¿listo? Suelta la producción. Dejaste ilusionar, después que me engañaste, vienes pidiendo perdón, pero tengo.
noche y no te puedo perdonar. Llorando te arrepientes de tu burla y de tu error, pero ahora ya es muy tarde y nada ganas con llorar. Dígame a ver, Pedro. Es que no la escucho la canción aquí. ¿No, ¿no la escuchaste? Oye, mujer. No me la sé bien, no, sinceramente. ¿No? Ah, Dios. Bueno, pues... Vamos a ver, eso es el concurso. No. Tiene que cantar lo que sigue de la canción. No, que le tire, Roberto, no, que le tire, le, por lo menos que le tire un piropo a Francia. Decente. Oye, Heredia, que le tire un piropo a Francia ahí, decente. Para ver si... Sí. Para ver si califica, sí, para, porque no, necesitamos otro más. No, vamos a seguir tomando más llamadas. ¿Eh? Vamos a ver, pero... El piropo, ay, entonces. Tírale un piropo a esta bella dama, decente. Esta gente no se deciden. Yo no sé conozco de eso, a mí no me metan en su lío. ¿Quién te conozco? Mírala, hay un piropo, a ver. ¿Un piropo? Sí, decente. Sí, ok. En una noche para el amor nacida, una mujer para el amor creada, me reveló el secreto de la vida. Ah, mira, el tipo está bueno, está bueno, el piropo, poema, el piropo está bueno. Poema. Francia, bueno, ¿te gustó? Un poema para su esposa bellísima. No, pero que él es soltero, él está buscando. Ah, él es soltero. Y tú eres soltera también, ¿no? No. Ah, no, se guayó. Yo pensaba que era soltera. Vamos entonces. ¿Qué piropo, Heredia? Otro piropo, Francia. Vamos con los piropos entonces. Buenas. Bueno, sí, tiene... buenas noches. Buenas, sí, noches. Adelante. Mi nombre es Rafael de la Rosa. Primero, un saludo para las dos bellas damas y a ustedes, señor. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo en realidad soy de Ecuador. Me encanta la bachata, me encanta el merengue. Me gustaría ir a ese concierto, pero voy a hacer todo lo posible por ver si me... esa es una de las canciones que ustedes me vayan a poner. Vamos a ponerle una ahí de Luis. Ah, vamos con la canción. Escúchela ahí por el teléfono y vamos a ver si la puede continuar. Ecuador, el ombligo del mundo. Tú loco por Ecuador. Sí, muy hermoso. La mitad del mundo. Ok, ¿está listo? Sí, estoy listo. Ahí va la canción. Y cuando se siente de ti muy enamorado, que se te ocurra hacerle lo que a mí no me ha hecho. Ah, bueno, ese es. Vamos con el piropo entonces. ¿Cómo es el nombre de eso? ¿Cómo es el nombre de Francisco? No, mi nombre es Rafael de la Rosa. ¿Cómo es tu nombre? ¿El nombre soy yo? ¿Su nombre de nuevo? Rafael de la Rosa. Rafael de la Rosa. Mire, okay. Estamos casi a punto de darle la boleta, pero necesitamos que le tire un piropo de así de como ecuatoriano a Francia, pero decente ahí. Dele ahí. Okay, bueno, del cielo, okay, del cielo cae una rosa. Okay, del cielo cae una rosa. ¿Cómo quisiera ser parte de esa hermosa rosa que es usted? Bueno. Bueno. Una versión por lo menos no dijo que se desojó. Exacto. Muchísimas gracias. Mira, Ecuador en la casa. Los dos fueron ganadores. ¿Cuál te gustó más? Los dos fueron ganadores, los dos, Heredia. Los dos. Los dos. Sí, porque los dos tuvieron sus virtudes. Él cantó, señores, más que el sí, cantó y hizo bien el piropo. Yo creo, exacto, que el segundo. Él que cantó. Cantó. Sí. Producción, tú tienes la lista allá, de los que cantaron. Vamos a darle dos. Sí. María Reyes y el último. Bueno, entonces dice producción que cambia mucho las reglas. En vez de solamente un par de boletas, vamos a regalar dos pares de boletas. Uno para doble María y uno para el señor ecuatoriano, que me recuerde el nombre otra vez. Rafael de la Rosa. Así que son los ganadores de esta noche, María, ¿verdad? María
Y Rafael. Y Rafael, han sido los ganadores para ir con sus parejas o no sé con quién quiera ir. Y hemos llegado a la parte final de este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Te recomendamos que siga con la sintonía de este tu canal preferido. Bendiciones.